Hola, muy buenas tardes. Un gusto que estén con nosotros en esta tarde de clase de principiantes y de intermedios. Hoy me acompaña nuevamente Tere Ávila, estudiante de la Facultad de Ciencias, de la carrera de Biología y parte del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola Astrid, muy feliz nuevamente de estar acompañándote. Le mando un saludote a todos que nos están viendo. Muchas gracias por seguir las transmisiones en vivo. Y Pues, ahorita Astrid nos va a contar algo muy interesante para los principiantes. Ya vi la partida y es una bomba. pues bueno, yo estoy igual de feliz que Tere. Es una bomba la partida que van a ver hoy los principiantes. Y Tere les tiene a los intermedios un tema también muy entusiasta. ¿Cómo se llama el tema que tú vas a presentar, Tere? Se llama el caballo asesino porque aquí veo que les gusta estar maniobrando y peleando en el medio juego. Es el favorito de Gary Kasparov y a ver cómo nos va. Bueno, pues en la segunda parte, a las 7:30, el caballo asesino, preparado por Tere. Yo, antes de presentar la partida que les tengo preparada para hoy, quiero hacerles varias preguntas a todos los principiantes que nos acompañan. Primero, quiero que me digan cuáles son las tres cosas que hemos dicho que sí se deben de hacer en la apertura. ¿Ok? Entonces, todos los que nos están siguiendo por Facebook, por favor, participen en el chat. Los principiantes, vamos a ver si se han puesto buzos caperuzos en las clases anteriores. ¿Y qué es lo que sí hay que hacer en la apertura? Pónganme, en la apertura hay que hacer tres cosas y las enumeran y las ponen. Tere va a estar al pendiente del chat. Y por otro lado, también quiero que me digan cuáles son las tres cosas que no hay que hacer en la apertura. Entonces, por favor, muy listos todos los principiantes que nos han seguido. Y ahora voy a compartir pantalla para ver la partida de nivel principiantes. Bueno, esperando sus respuestas de lo que sí hay que hacer en la apertura y lo que no hay que hacer en la apertura, vamos a ver la siguiente partida en la que el blanco juega E4. Esta es una jugada que no rompe las reglas de la apertura. Dentro de las cosas que ustedes me van a poner que sí hay que hacer, pues vamos a ver que esta es una muy buena jugada y el negro va a contestar E5. También es una buena jugada de apertura porque sigue las reglas que ustedes me van a mencionar. Una vez que los dos bandos han decidido salir con su peón rey, el blanco saca un caballo hacia el centro y sin estorbar a sus piezas y al mismo tiempo está atacando un peón. Vean cómo el caballo que se mueve a F3 está atacando el peón que está en E5. Aquí, la clase pasada, vimos que había 7 maneras de defender ese peón. Una buena, una regular y 5 malas, ¿verdad? Y de las más malas, una espantosa, que sería defenderlo con la dama en la casilla G5, donde la captura el caballo. Aquí el negro va a ser la mejor jugada y defiende al caballo de la forma más natural, sacando a su propio caballo a C6. Vean cómo el peón de E5 está siendo atacado con una buena jugada de las blancas y está siendo defendido con la mejor jugada de las negras. Hasta aquí, los dos bandos han jugado bastante bien. Ahora, el blanco saca su alfil a la casilla B5. Y esta jugada, fíjense muy bien, que sigue con las reglas de la apertura. Es una jugada que está atacando el centro. ¿Cómo si el alfil está atacando al caballo? Bueno, la jugada que ha hecho el blanco es una jugada en la que se está atacando de manera indirecta al peón de E5. ¿Por qué? Porque estamos atacando al defensor. Entonces, una amenaza podría ser alfil por el caballo que está en C6 y el peón de E5 queda sin defensa. Y después nos comemos al peón. Esta apertura, algunos de ustedes, aunque sean principiantes, ya saben cómo se llama. Y los que no lo sepan, les voy a decir que es la española o Ruy López. Porque Ruy López, pues era un ajedrecista español que le da el nombre a esta apertura.
Ahora las negras le juegan al blanco A6 y amenazan a su alfil. Este alfil tiene que decidirse si se come al caballo o si se retira, porque no debe permitir que un peón lo capture, evidentemente. Ustedes en clases anteriores también ya vieron el valor de las piezas y saben que el alfil vale 3 puntos y el peón 1. El caballo también vale 3, entonces podemos intercambiarlo y quedamos en igualdad de material o podemos retirarnos. En este caso, las dos jugadas son buenas, pero el blanco decide capturar al caballo. El negro captura D por C6 y se come al alfil. Ahora pongan mucha atención porque aquí el peón de E5 que hemos estado señalando ha quedado sin defensa y el blanco podría capturarlo. Déjenme decirles que si lo capturan o no lo capturan, no es que vayan a ganar un peón. Y cuando empiezan a estudiar un poquito de aperturas, van a darse cuenta que el peón no se gana. Aparentemente el blanco, si juega caballo B5, gana un peón. Pero aquí las negras tienen dos jugadas en las que recuperan muy fácil su peón y quedan con mejor posición. Es por eso que no se recomienda capturar, porque al final no vas a ganar ese peón. ¿Quién me dice, de todos los que nos están acompañando, con qué jugadas el negro recupera inmediatamente el peón que acaba de perder? Vamos a ver, Tere, qué nos dice el público. Y... Ay, aún no nos dice nada, pero lo que habías mencionado de las tres cosas, Artur Rami acaba de contestar. Ajá. Dijo que es cubrir el centro, la segunda es no obstruir y la tercera evitar el movimiento de la reina, y eso lo puso signo de interrogación. Ok, bueno, sí, hay que controlar el centro en la apertura. ¿Y cómo lo controlamos? Generalmente moviendo peones centrales y sacando caballos y alfiles al centro. Entonces, muy bien por quien nos respondió. ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Todavía falta. Nos dijo lo que no hay que hacer. Eran tres que sí y tres que no. Dentro de lo que sí, controlar el centro, sacar caballos y alfiles al centro y poner al rey en seguridad mediante el enroque. Eso le faltó. Y muy bien, no sacar rápidamente a la dama. Ahí está una de las tres de lo que no debe hacerse en la apertura. Pero le faltó no hacer movimientos inútiles de peones. Es otra cosa que no hay que hacer. Y la tercera, no sacar rápidamente, no mover dos veces la misma pieza, si no ganamos nada, ¿verdad? Entonces, bueno, la respuesta que nos dieron estuvo bien, un poco incompleta, pero bastante bien. ¿Ya nos contestó alguien, Tere, cómo juega el negro? No nos contestan, chicos, a ver, ¿cómo hacemos para recuperar este peón inmediatamente? Dales una pista. Una pista, atacamos dos cosas al mismo tiempo. ¿Con qué pieza atacamos caballo y peón al mismo tiempo? Y al atacar caballo y peón al mismo tiempo, pues vamos a defender el caballo, evidentemente, con las blancas, que vale más, y vamos a perder un peón. Y el negro recupera el peón que acaba de perder. Entonces ahora el negro hace una jugada atacando peón y caballo. Sergio acaba de dar una respuesta, dio una de las piezas que dijo que es la dama. Exacto, con la dama. ¿Pero en dónde? ¿No nos dijo dónde? No nos dijo, pero Dani nos dijo que amenaza el caballo y si se mueve el caballo, captura el peón. Exacto. Vamos a ver entonces. La dama puede irse, vean ustedes, a la casilla de cuatro. Y desde la casilla de 4 está atacando dos cosas, el caballo y el peón. Evidentemente, vamos a tener que defender el caballo que vale 3. Supongamos que el caballo se regrese y ataca a la dama, pues comemos y recuperamos el peón que teníamos de menos dando jaque y quedamos en una posición bastante favorable. Evidentemente, si el rey se mueve sería malísimo porque ya perdió el enroque y la torre no va a poder salir.
y el rey queda expuesto. Lo mejor será taparnos con la dama y nos va a comer la dama. Y bueno, al final no ganó ningún peón el blanco. Pero hay una todavía más dura que dama de 4. Y vean esta jugada. Dama G5 es más dura todavía. Estamos atacando al caballo de E5, pero también al peón de G2. ¿Ya vieron? Atacamos caballo y peón. Y parece que si nos comemos al peón de G2, hacemos más daño que si comemos el de E4. Ahora, ¿qué va a jugar aquí el blanco? Pues defenderá a su caballo, ¿verdad? Por ejemplo, juega D4, defiende al caballo con su peón y con el alfil ataca a la dama. Nosotros comemos el peón de G2, atacamos a la torre y seguimos atacando al peón de E4. Independientemente de lo que juegue el blanco, que la jugada más interesante debería de ser dama a F3, donde defendemos peón y torre, ya no se quedó el blanco con ningún peón de más. Es por eso que en esta posición el blanco no se come al peón de E5, porque sabe que va a perder uno de sus otros peones y al final no gana nada. El blanco opta por enrocarse. Dice, mejor pongo a mi rey en seguridad y ahora sí amenazo comerme al peón de E5. Y ya no me importa que venga la dama porque ya no está vulnerable el peón de G2. Y tampoco me importa que la dama ataque y se coma al peón de E4, porque después la torre puede, como el rey negro sigue en el centro, la torre blanca puede ir a E1 y atacar a la dama y clavarla respecto al rey. Entonces, ahora lo que tenemos es que sí amenazamos capturar al peón de E5. ¿Qué hizo el negro? Pues clavó al caballo. ¿Qué significa que lo clavó? Que este caballo no se puede mover porque detrás... ¡Ay! Hice una raya muy chueca. Detrás está la dama, ¿ok? Entonces, vean que el caballo en este momento no puede comerse al peón de E5 porque el alfil negro se comería a la dama. ¿Qué hace el blanco? Dice, bueno, ya cómete a mi caballo o retírate, ¿sí? Y ataca al alfil. El alfil, recuerden que vale 3 y el peón 1. El negro aquí tiene que decidir si se come al caballo o se retira. Pero el negro empieza a ver otra cosa bien interesante que ustedes van a aprender hoy y tiene que ver con un tema que se llama sacrificio. El sacrificio es cuando ustedes regalan material a cambio de o de a la larga conseguir más material o matar al rey contrario, tener una mucho mejor posición. Y aquí el negro decide sacrificar a su alfil. Y juega esta jugada que es H5. Vean qué interesante. Ataco al alfil y yo lo defiendo. En vez de quitarlo, el blanco dice, bueno, el negro debe de ser un tonto porque el alfil vale 3. Y el blanco, ni tardo ni perezoso, se come al alfil feliz de la vida. Y dice, ya me comí 3 puntos, pero el negro lo tiene todo perfectamente calculado. El negro vio más lejos y vean cómo captura el peón y ataca al caballo. Y además vean que se abrió la columna de la torre y puede por esta columna en un futuro atacar al rey contrario. Además, al tomar con peón, ataca al caballo de F3. Y eso le garantiza que este caballo se va a tener que mover. El principal defensor del enroque corto es este caballo. ¿Por qué? Porque impide que las piezas negras entren por la casilla G5 y por la casilla H4. Estas dos casillas las controla el caballo. Y aquí, ¿qué pensó el negro? En el momento en que yo capturo, ataco al caballo. Si el caballo no se mueve, el negro feliz recupera el alfil que había sacrificado, ¿verdad? Y viene con mucho ataque por la columna torre que ya se abrió, que es la columna H.
Y si el caballo sí se mueve, como lo hizo en la partida, el caballo la verdad es que no está entendiendo muy bien lo que pasa en el tablero y él sigue feliz comiendo. Dice, ya me comí un alfil y ahora me como un peón. Está feliz de la vida el blanco sin entender el peligro que corre. Y vean cómo ahora el caballo está atacando al peón de G4. Lo ataca con dama y lo ataca con caballo. Y dice, ahora me voy a comer un peón. Y vean cómo en material el blanco tiene alfil y peón de más. Bueno, nada más el alfil. Y está amenazando ahora comer el peón. ¿Y cuál es la jugada que va a hacer aquí el negro? A ver si alguien del público nos dice cómo va a meter todo el veneno, las piezas negras. Cómo van a echar toda la leña al asador y van a destrozar al pobre rey blanco. Un pobre rey blanco que no tiene ni idea del ataque feroz que se le va a venir. Juega el negro y hace una jugada devastadora. Vamos a ver si las personas que nos están acompañando nos pueden decir cuál es la fuerte jugada que van a hacer las piezas negras. Ya nos respondieron, Astrid. Muy rápidamente. ¿Qué nos dicen? Es alinear la torre con la dama. Perfecto. ¿Y dicen la jugada o no? Sí, Sergio nos comenta dama H4. Excelente. Entra la dama en H4 y ahora muchos principiantes dirán, ¿qué pasa aquí? Pues el blanco amenaza jaque mate en una jugada. Las negras amenazan jaque mate en una jugada. Pueden dar mate en H2 o en H1. Si la dama se pone aquí o acá, es jaque mate. No pueden tapar, no pueden comer, no pueden mover. ¿Por qué el rey no puede capturar a la dama? Por lo que nos dicen los que nos acaban de contestar. Porque la torre está defendiendo a la dama. Entonces, aquí el blanco se da cuenta que llevar un alfil de más no le sirve de nada si le están dando jaque mate. Y el negro lo hizo desde que regaló el alfil, sabía todo lo que iba a pasar después. Ahora, ¿cómo se defienden las blancas de ese jaque mate? Torre E1 no sirve de nada. ¿Por qué? Porque torre E1 lo que busca es darle una casilla para que escape su rey, ¿verdad? Bueno, pues nosotros jugaríamos dama H1, jaque mate. Y el rey no podría escapar por F1. Entonces torre E1 no sirve. Si atacamos a la dama, este es un error de principiante muy grave, ¿verdad? Bueno, ataco a la dama, pues no te sirve de nada. Te doy jaque mate en cualquiera de las dos, en H1 o en H2. Entonces, esa jugada, pues, es absurda. Si nos comemos al peón con el caballo, vean que ya controla la casilla H2. Ya no podemos darle mate en H2, pero no controló el mate en H1. Dama H1, jaque mate. Nos acaban de comentar que necesitan darle un espacio al rey moviendo un peón para crear una salida y nos proponen la jugada F3. Excelente, se adelantaron a mi pregunta. La única que evita el jaque mate es la jugada. ¿Quién nos dijo F3, Tere? Nos lo dijo Dani Prieto. Dani Prieto, F3 es la única con la que salvas al rey blanco. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahora sí, si ponemos la dama en H2 o la dama en H1, el rey se mueve a F2 y se escapa, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál será la jugada más fuerte para las negras? A ver si la gente que nos está viendo, todos los que nos acompañan, nos pueden decir cómo seguirían con negras. Tienen un alfil de menos, pero tienen un ataque muy, muy poderoso. Y hay que meter toda la leña al asador, hay que matar a ese rey blanco. Tenemos cuántas piezas atacando, dama y torre por la columna H, el peón que está en G4, es un peón muy cerca del rey también, y tenemos más piezas negras que podrían sumarse al ataque. Entonces,
Veamos qué dice el público. Juega el negro y continúa con su ataque. Hay varias jugadas, pero hay una que es demoledora. Esa es, ahora sí que, la sepultura del rey blanco. A ver, ¿quién nos puede decir la mejor jugada para negras? En esta posición, sin contemplaciones y a dejarlo completamente muerto. Ok, aquí Sergio nos comenta una jugada que es alfil C5. Esta jugada no sirve de nada porque tenemos D4 tapando el jaque que nos estás dando. Pero, ay, aquí alguien nos comenta F3, pero F3 no se puede. A ver si lo corrige, Juan. Ajá. F3 es esta casilla donde está el peón. Entonces no podemos jugar F3, ¿verdad? Te referirás a G3 o a comerte el peón de F3. Por favor, aclárala, Juan, y veamos. La primera jugada que nos comentan y es alfil C5 jaque. En primera instancia parece una jugada muy buena, ¿verdad? Atacamos al rey, le quitamos la casilla de escape y lo seguimos matando. Pero el blanco, como dice Tere, soluciona el problema muy fácil y juega D4. Este peón está defendido por la dama. No podemos comerlo porque la dama nos come y nada. Entonces, alfil C5, a pesar de que es una jugada que parece dura, porque sacas un alfil, controlas la escapada y das un jaque, el blanco se lo quita con la mano en la cintura y no le creas mucho problema. Hay otra jugada en la que sí le creas mucho problema. ¿Contestaron? Juan, ¿sí? Cruz, nuevamente rectifica su error y dice que es G3. Muy bueno. Exacto. Anoten bien, por favor, porque la jugada aniquiladora es G3. Esta asfixia por completo al rey blanco. Vean ustedes cómo cumple la misma función del alfil, pero aquí no hay manera de quitar a este peón cuando sí había forma de bloquear al alfil. Esta jugada G3 le quita la única casilla de escape que tenía el rey. Y ahora amenazamos mate en H2 o en H1. ¿Cómo se puede salvar este rey blanco de esta doble amenaza? Imposible, ¿sí? Ya dijimos que aunque quite la torre, aunque la desaparecieran, la dama se iría a H1 y sería mate. No puede escapar por la segunda fila y la primera fila la tiene controlada la dama. Entonces, bueno, el blanco no se rinde, da su última patada de ahogado y al menos evita uno de los dos jaquemates y juega caballo a G4. Vean que el caballo controla la casilla G2, pero el negro no va a equivocarse y no le va a dar este jaque, ¿verdad? Regalándole la dama al caballo. Va a jugar dama H1, jaque mate. Y ahora, pues lo único que quisiera es que viéramos una vez más la partida. El blanco juega E4, el negro E5, caballo F3 y caballo C6. Hasta aquí los dos iban muy bien. Alfil B5, defensa española o Ruy López, atacan al alfil. El alfil captura y el negro captura con el peón de D. Y ahora ya aprendieron ustedes que este peón de E5 nunca se gana porque ya sea con dama D4 atacando caballo y peón y mucho más dura, dama G4 atacando caballo y el peón de G2, pues recuperamos el peón que teníamos de menos y tenemos muy buena posición con negras. Entonces el blanco no captura el peón, el blanco se enroca y ahora sí amenaza con comer el peón de E5. ¿Qué hizo el negro? Recuerden que clavó al caballo para que no pudiera comer el peón. ¿Y qué hizo el blanco? Atacó al alfil. Le dijo, decídete, si te quitas, ahora sí me voy a comer el peón de E5. Y el negro es cuando hizo el sacrificio genial. Vean cómo cuando ustedes sacrifican una pieza y ganan más material o ganan posición para matar al rey, eso se llama sacrificio. Ojo, cuando ustedes regalan una pieza y no ganan nada,
Eso no es sacrificio, eso es un error. Hay muchos niños que me dicen, sacrifiqué el caballo, ¿y qué ganaste? Nada. Un sacrificio es recibir algo a cambio del material que estás dando. ¿Estamos? Entonces aquí el negro, si no recibe nada, es un error y pierde un alfil. Pero el negro recibe muchísimo, como ustedes lo vieron. El blanco se comió al peón y el negro, al comer al peón, abre la columna torre y expulsa al caballo para que pueda entrar la dama. Insisto, aquí si el caballo no se mueve, recuperamos la pieza que habíamos sacrificado. Entonces se cumplió el sacrificio. Regalamos un alfil y aquí recuperamos nuestro material y abrimos una columna muy venenosa para atacar al rey blanco. Pero aquí el blanco, insisto, pudo dejar ahí su alfil, su caballo, y tratar de defenderse de otra manera. Pero como el blanco nunca ni siquiera vislumbró el peligro, se comió a este peón. Y ya cuando llegó la dama y amenazó dos mates, apenas se dio cuenta de cómo estaba esta posición, del veneno de una columna abierta. Única casilla para poder darle un respiro al rey, ¿verdad? Jugó F3 para que el rey se escapara. Y la mejor jugada, es una jugada que a muchos se nos puede pasar, pero vean cómo al subir el peón el rey queda asfixiado. No tiene a dónde moverse, ajá, y el mate es inminente. Bueno, dio una patadita de ahogado para ver si se equivocaban, pero no se equivocaron y nos mataron. Bueno, espero que esta partida les haya gustado a los principiantes y ahora nos vamos a nuestra clase de intermedios con Tere. Estuvo muy interesante, Astrid, presentando ahí una española. Me gustó mucho la partida, muy ilustrativa. Está bonita y espero que la practiquen todos. Sí se da, hay muchas posiciones donde a mí se me ha dado. Muy bien, lo que vamos a ver hoy es el caballo asesino. Ya les había dicho que es el favorito de Gary Kasparov. ¿Pero a qué nos referimos con caballo asesino, no? Aquí les voy a poner un ejemplito. Que para que sea un caballo asesino, el caballo debe de estar situado en F5 o si es negras, en F4. ¿Cuál es la importancia de este caballo asesino? Pues aquí nos damos cuenta que empieza a ejercer una presión sobre el enroque negro y por lo tanto este caballo es tan poderoso que necesita ser cambiado o expulsado rápidamente, porque si no ahorita vamos a ver que las condiciones en las que se da esto ya es muy devastador para el bando que está recibiendo estos ataques. Aquí la jugada sería caballo F5 y ya tenemos aquí a nuestro gran caballo asesino, que con ayuda de otras piezas empieza a ejercer más y más presión. Ok, entonces les voy a empezar a mostrar una partida de dos grandes maestros. Uno que se llama Robert, fue dos veces campeón polaco. Y espero que les guste muchísimo porque es un tema muy ilustrativo y sucede en varias partidas que no sabemos muy bien cómo maniobrar o destruir un enroque. Entonces, con este caballo van a ver que van a ganar muchas, muchas de sus partidas. Ok, empezamos. ¿Le puedes dar pantalla completa? Ah, ya. Ok, ya está. Ahora sí. Empiezan con D4. Aún no se define bien qué es lo que van a jugar las blancas. Y aquí se empieza a definir una india de rey contra una catalana. Aquí el desarrollo básico, sacamos nuestro caballo por F3 para enrocarnos, recuerden la seguridad del rey. Ok, vamos bien. A6 también sirve para realizar más a futuro rupturas en el flanco dama. A veces nuestro juego se puede concentrar más en este tipo de flancos. Aquí en esta partida vamos a ver que las negras se fueron más por el flanco dama, descuidando un poco el enroque negro.
Ok, un desarrollo normal. Muy bien, aquí nos hacen F5 y lo que quieren hacer aquí también las negras están jugar en los dos bandos con ayuda de el peón en G5 y romper en F4. Dama de 2. G5, ya vemos las ideas porque estas ideas son muy recurrentes. Nos quieren empezar a abrir nuestro enroque para debilitarnos. Entonces, no los vamos a dejar, ¿no? Vamos a encontrar la mejor defensa. F4. Capturamos el caballo de C6. F por E3. Y aquí es una pregunta que le quiero hacer al público. ¿Ustedes cuál creen que sea la mejor jugada de capturar este peón de E3? ¿Con la dama por E3 o F por E3? Y me gustaría saber su opinión, por favor. Ok, todos los que nos están viendo, ¿con qué tomarían el peón de E3? ¿Con dama o con peón? ¿Cuál será mejor jugada? El público todavía no nos responde. Analicen bien la posición. Aquí les voy a decir unas cosas para que vayan entendiendo un poquito más. Ajá. Comer con la dama es una buena jugada, también con F por E3, no voy a decir nada aún. Comer con la dama no nos debilita tanto y todavía tenemos como cierta ventaja, porque si vemos, hay algunas, la diagonal está abierta y también el rey negro puede ser susceptible en algún momento. Y F por E3 también es una jugada buena porque nos abre paso a nuestra torre y se conectan bastante bien la torre de C1 y F1. Ok, aquí ya hubo quien nos contestó, pero a mí me gustaría mucho que nos dijeran por qué, ¿no? Dice, con el peón liberaría un espacio abajo. Ok, creo que entiendo. Sí, me parece buena opción, pero también recuerden que el caballo asesino debe de colocarse en F5, ¿no? Entonces, le voy a hacer caso a Antonio, que nos dice muy bien, excelente, con peón. Con dama mantiene cierta ventaja, pero no es la buena. Es una jugada un poco mecánica. O sea, debemos de aprovechar estas oportunidades. Entonces, con capturar con peón, nos abre la columna y además, este peón nos va a ayudar más adelante a colocar nuestro caballito en F5. Exacto. Tomar con peón a muchos no les gustaba porque doblas peones, pero es verdad, los peones se debilitan, pero aquí el jugador blanco no está viendo eso, sino abrir la columna de la torre y, como dices, generar un punto fuerte para su caballo en F5, ¿verdad? Sí. Aquí capturamos C por B7, hacen la captura, alfil por dama C2, que ya está mirando hacia el enroque. Si nos damos cuenta, ya esta diagonal está toda descubierta. Y además es importante que el alfil de C8 también podía controlar esta diagonal y no permitir que el caballo se situara en la casilla F5. Caballo F6. Caballo D2. Empiezan a maniobrar aquí estos jugadores. Alfil por, que no, se cambiaron los alfiles, ¿no? Aquí ya nadie tiene pareja de alfiles. Y ese era nuestro alfil activo y también era su único alfil activo. Si nos damos cuenta, este alfil no es muy bueno porque si se dan cuenta está bloqueado por sus propios peones. No puede moverse y no tiene a dónde atacar. No está mirando hacia ningún lado. Parece un peón gigante. Aquí capturamos rey por G2. Caballo G4 atacando el punto E3. Si nos descuidamos nos dan doblete y nos atacarían a la dama y al rey. Torre por F8. Dama por F8. Defendemos el punto E3 con caballo D1. Aquí si nos damos cuenta, las negras tienen la columna F, pero no la pueden aprovechar tan fácilmente. Así que se retira, ¿no?
van a planear su ataque. Esta dama ya empieza a maniobrar, puede irse por la columna, digo, por la diagonal o por esta diagonal, ¿no? Para atacar el punto H2. Tal vez ese era su plan, no lo sabemos. H3. Bastante interesante, aquí me quería comentar que el peón de E3 está siendo atacado por el caballo y la dama en la columna F podía entrar a F2, ¿no? Entonces se veía muy agresivo el ataque del negro, pero todo se neutraliza con caballo de 1. Entonces, bastante interesante. Aquí expulsamos al caballo porque nos molesta un poquito, ¿no? Pero no es nada importante. Se retira el caballo. Caballo C3. Dama C6. No hay que preocuparnos por este tipo de jaques porque en realidad no nos están haciendo nada. Y no tiene suficientes piezas para atacarnos si nos damos cuenta. E4. Ya, recuerden que este peón nos iba a ayudar para apoyar a nuestro caballo y colocarlo en F5. G4 quiere empezar aquí a romper, ¿no? Porque si nos damos cuenta, las negras no tienen un plan claro. Nosotros tenemos nuestro plan de llevar a nuestro caballo en F5 y ejercer presión con nuestras otras piezas sobre el enroque negro. Y recuerden que este alfil negro no está haciendo nada porque está obstruido, está completamente obstruido. H4 no le damos chances porque si hubiéramos capturado este caballo en G4 ya sería muy peligroso y sería más difícil defender la casilla E3. Por eso no capturamos, nos vamos tranquilos. Nos atacan B2, pero no pasa nada, simplemente B3. Y aquí, ¿qué pasaría si nos hubieran hecho H5? Aquí hay un plan muy, muy bonito, que es llevar el caballo a D5 y a fuerzas nos lo tienen que capturar, es forzoso. Porque si no, no lo podemos cambiar. La dama negra, si bien se puede colocar en A7, pero ya podemos cambiar este caballo y nuestra torre ya aprovecharía la columna F. Caballo por, peón por. Y ahora nuestra dama ya puede llegar rápidamente al punto G6. Maniobra con caballo E4 y caballo F6. Ya se ve muy peligroso. Uh-huh. No hicieron H5. Hacen C6. Con idea de tal vez romper en el centro. Dama D3. Quitamos sus rupturas porque también, como este alfil es un poco incómodo para ellos, quieren buscar salidas. Está muy bloqueado. Proponen el cambio de damas, pero aquí si nos cambian damas a nosotros nos favorece porque nuestros peones ya no estarían doblados, lo que les preocuparía, y también nuestro caballo podría llegar rápidamente a F5 y su alfil y su actividad de las piezas negras seguiría igual. Caballo F1 ya se está preparando. El plan es llevarlo a E3 y a F5. Torre D1. Caballo D7, dama C2, dama C5 y caballo A4. Esta dama, si se quita a A7, estaríamos ya comiéndonos este peón y entrando hasta G6, ¿no, Astrid? Exactamente. Es lo que hizo, pero recuerden, podemos capturar este peón, pero hay una jugada más fuerte todavía, que es dama D3, ejercemos todavía más presión porque no puede defender, o sea, puede defender este peón, pero ya no es tan fácil. Ya está viniendo nuestro plan de caballo E3 y caballo F5. Recuerden que la única pieza ahorita que está defendiendo ya al rey sería el alfil, aunque se vea feo. Caballo E3 y a nuestro público. Finalmente llega nuestro caballo asesino. ¿Y dónde se sitúa? Una preguntota. ¿Juega el blanco y qué jugada hace? Sí. A ver, público que nos acompañan.
La pregunta de Tere, ¿juega el blanco y qué jugada va a ser? Está bastante sencilla, supongo. Es el tema de su clase, es el tema de esta clase. Entonces, bueno, solo para saber que siguen ahí, que están vivos y que nos están acompañando. A ver, ¿qué jugada hace el blanco? Esperamos tantito. Ajá. Bueno, pero, que todos en sus corazones lo saben, así que ya me respondieron. Es caballo. Ay, no, todavía no. Caballo C3. Y errorcito. Y caballo F5, ya. Caballo C3 también era una buena jugada porque ya empezamos a reacomodar nuestras piezas y también detenemos el avance en D5. Caballo F5, por fin, nuestro caballo después de 30 jugadas más o menos se sitúa en F5. Ok, ha llegado el caballo asesino a su objetivo. Ha llegado el caballo asesino, sí, exactamente. Dama D2, ya estamos utilizando la diagonal y mirando hacia el enroque. Alfil F8, dama F5, rey F7, y aquí me gustaría saber qué otra pieza se puede incorporar al ataque para seguir presionando a este rey negro. A ver, todos los que nos acompañan, ¿qué jugada va a hacer el blanco para seguir presionando y llevando más fuerzas al ataque? Pobre rey negro, véanlo. Y es bien interesante el tema que nos está presentando Tere, porque lo que permite poner un caballo asesino es que no hay peones en la columna G ni en la columna E para expulsar a ese caballo. ¿Recuerdan que el caballo negro estaba en G4 y era muy molesto? Y Tere nos dijo, jugamos H3 para quitar ese caballo que estaba en G4 y que era tan molesto. Entonces, bueno, el negro lo intentó, pero nosotros sí teníamos un peón en la columna H para expulsarlo. Ahora, el tema del caballo asesino es buenísimo porque el caballo se mete a una casilla y no hay peones que puedan ir ni a G6 ni a E6. Parece que a ese caballo de ahí no lo quitan ni con dinamita. Exactamente, Astrid. Aquí ya nos respondió Leopoldo Ramírez. Muy bien, es la torre. Torre F1. Ya estamos ejerciendo muchísima presión sobre este rey. Y si se dan cuenta, la dama negra no puede ni ayudarlo porque no tiene casillas en donde colarse. Así que rey E6, se quiere hacer bolita, quiere irse por acá, esconderse donde no lo ataquen, pero caballo G7 jaque es una jugada muy buena, porque ya con la torre estamos acá haciendo una clavada con la dama, la torre está atacando al alfil y ya nos estamos metiendo. Las negras se rinden después de este ataque tan tremendo y así termina esta partida. Les voy a mostrar otra si todavía tenemos tiempo. Se las muestro rápido. Sí, sí, sí. Pues interesantísima, ¿no? Chicos, espero que logren meter sus caballos asesinos, vean todo el daño que hace, pero claro, tiene que colaborar el contrario. Cuando el contrario se aviente con todos los peones a atacarlos, pues bueno, vean todas las debilidades que deja. Y ustedes primero se protegen bien como lo hizo el blanco y ya después aprovechar todos los huecos que dejó, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. Empezamos con E4, más o menos parecido a lo que nos mostró Astrid al principio. E5, caballo F3, desarrollamos. Caballo C6, alfil C4. En la anterior, el alfil, en la partida de Astrid, se colocó en B5, pero en este caso ya estamos en C4 y es una italiana. Caballo F6, D3, alfil E7, desarrollando para la seguridad del rey, enroque corto, torre E1, D6, C3. La idea de C3
es colocar el alfil en C2. Muchas veces se dan estas ideas. Caballo A5, alfil B5 para alfil A4 y alfil C2. A6, alfil A4. B5, ya nos están dando con todo en el flanco de dama, pero no hay que alarmarnos, no nos preocupemos. Alfil C2, también este alfilito en algún momento será nuestra herramienta para atacar el punto H7. C5, caballo D2, desarrollando. Caballo C6, caballo F1, y estamos maniobrando con las piezas blancas, las estamos llevando hacia el enroque. Torre E8, A4. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, público, ¿cuáles son las mejores jugadas o lo que ustedes propondrían para con esta jugada de A4? ¿Sería mantener la tensión? ¿Significa no hacer nada? ¿Mover nuestro alfil en D7? ¿Nuestra torre en B8? ¿O también nuestro alfil en B7? ¿Ustedes qué proponen? ¿Cuál sería la mejor jugada para las negras? Ok. Participen todos los intermedios que están con nosotros. El blanco, vean bien la posición, acaba de jugar A4 y amenaza comer el peón de B5. En este momento algo tiene que hacer el negro porque tranquilamente puede tomar al peón de B4 con su peón. Vean lo que se abre y lo que les pasaría. Entonces, ¿cómo solucionan este problema? El negro sí tiene que poner atención a lo que está pasando, ¿no? También está B por A4, pero está, bueno, ya vamos a empezar a descartar jugadas porque creo que ya no nos queda mucho tiempo. Ajá. Muy bien. B por A4, esa es la que esperaba que no dijeran, pero si lo dijeron, espero que mejoren con el tiempo. Esto ya da una casilla para el alfil y ejercemos presión sobre el peón de A6, así que por eso no es buena. La mejor jugada en este caso sería avanzar el peón de B4. Aquí las negras no hicieron eso, hicieron alfil B7 y aquí ya nos deja la casilla F5. Este alfil que estaba en esta diagonal ya nos dejó esta casilla F5 para nuestro caballo asesino y ya nos vamos con todo. Caballo G3, ya lo estamos llevando hasta acá. Dama C7, caballo F5. Ya empezamos a ejercer presión sobre el enroque negro. Alfil F8, alfil G5. Aquí nos podrían expulsar nuestro caballo con G6, pero si nos damos cuenta, ya este alfil está capturando en F6. También anteriormente, si nos hubieran hecho G6 para expulsar a nuestro caballo, se van creando debilidades en el enroque negro y es más fácil aprovecharlas. Caballo D7, caballo D2, H6, alfil E3, nos retiramos tranquilamente, no pasa nada. Y aquí hacen rey H7. La mejor jugada, recuerden lo que les dije desde el principio. Cuando ya está el caballo asesino en su punto, lo que debemos de hacer es expulsarlo o cambiarlo rápidamente. Aquí las negras creo que no entendieron esa regla y se fueron por rey H7 con idea de G6 y alfil G7 más tranquilo y sus torres negras pueden entrar como más fácilmente a la defensa. Pero aquí hay una jugada espectacular y la diré rápidamente, que sería dama F3 llevando las piezas hacia el enroque para posteriormente hacer alfil B3, porque este punto F7 ya es casi indefendible. Caballo E7, ya muy tarde tomaron esta opción, y alfil B3. ¿Cómo defendemos este punto? Ya no se puede. Nos podrían hacer peón arriba, pero ya sería regalar peones. G6, que eran sus ideas del inicio, pero ya no sirve de nada porque caballo por H6, ya son jugadas bomba. Alfil por H6, dama por F7, recuerden, aquí también estamos viendo sacrificios. Lo que dijo Astrid, sacrificamos una pieza, pero ya aquí el rey negro ya se ve muy vulnerable. Alfil G7. Y si tenemos tantito tiempo, me gustaría que vieran la jugada que deshace el enroque negro.
Sí, sí tenemos tiempo. Y estamos en el tema crucial de la partida. El blanco ha sacrificado un caballo y el rey está muy expuesto, pero si no actúan rápido, el negro reagrupa sus piezas y se queda con pieza de más. Entonces tienen que atacar ahora sí durísimo para que no le dé tiempo al negro de acomodar sus piezas, que vean el alfil, no hace nada, el de casillas blancas, la dama lejos de la acción, mientras que los dos alfiles y la dama blancos están muy activos. Y la torre, pues bueno, podría llegar por E3, H3 muy rápido. Exactamente. Así que espero tantito. ¿Qué jugadas harían con blancas para rematar esta posición? ¿Toda la leña al asador, Tere? Sí, exactamente. Ya estamos aquí rematando la posición. Y el caballo asesino se sacrificó. Sí, exactamente, pero se sacrificó porque ya estamos aquí rematando, como dice Astrid, toda la carne al asador. Esta torre no puede defender mucho porque también está toda la defensa del caballo. Aquí va el blanco. Y cierto, si la torre se moviera a F8, ¿no? Como dice Tere, pues de entrada podemos comernos al caballo de E7 y seguir con todo nuestro ataque. Y ya recuperamos la pieza que tendríamos de menos, ¿no? Con peón de más, ¿eh? Peón de más y un ataque muy fuerte. Siempre que podamos recuperar la pieza, pues yo me la como y sigo atacando. Vean al rey blanco qué cómodo está, sin que nadie lo moleste. Y vean el negro qué expuesto está. Entonces, logramos esta exposición del rey gracias al sacrificio del caballo asesino. Y si recuperamos la pieza, de lujo. Y si no, por eso, a ver, chicos y chicas. Es un poco difícil de ver, pero la vamos a decir. Alfil H6. Si la torre defiende en G8, ya nos capturamos al caballo de E7. Se comieron a nuestro pobre alfil, ¿no? Pero dijo Astrid, fue muy cierto. Aquí otra pieza que podemos llevar rápidamente al ataque es la torre. Torre E3, ya estamos rematando aquí. Caballo. Dos sacrificios han hecho las... Exactamente, van con todo. Torre H3, caballo H5. Aquí queremos sacar al rey y hacen la jugada G4. Ya rematando casi casi la posición, alfil H8 y caballo F3 para G5 mate. Y así acabó la posición. Vieron, este caballo no se puede ir, está clavadísimo. Este caballo ya está apoyando el peón de G5 y ya no se puede hacer nada. ¿No pueden evitar G5 mate? No, ya no se puede. G5 ya no la pueden evitar. Si juegan G5, pues mate en H5. Ajá, exactamente. ¡Oh! Pues tremendo el caballo asesino. Muchísimas gracias, Tere. Las dos partidas que presentaste, buenísimas. El público nos está diciendo que les encantó. Muy, muy buen tema, Tere. A mí también me encantó. Para que vayan mejorando sus partidas y sorprendan a sus rivales con su caballo asesino. Ok. Bueno, pues a todos por ahí nos preguntan que cuando hacemos transmisiones en vivo. Les recordamos que todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos dos clases. Una a las 7 de principiantes y a las 7:30 de intermedios. Y recuerden que todos los domingos también tenemos nuestro programa de partidas y problemas, partidas emblemáticas. Un gusto, Tere, que hayas estado con nosotros. Esperemos que muy pronto regreses porque explicas muy bien. Gracias, un gusto estar con ustedes y ver cómo se están desarrollando poco a poco en las transmisiones, que ya los veo más participativos, ya encuentran las jugadas más rápido, no les preguntamos y ya están.
Excelente. Les recuerdo que este domingo va a estar con nosotros una jugadora que fue parte de la comunidad UNAM, actualmente es entrenadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es la maestra internacional Yadira Hernández. Ha sido, pues quizá, la mejor jugadora que ha tenido nuestro país hasta el momento. Ha asistido a 12 Olimpiadas Mundiales de Ajedrez. ¿Qué más? Ganó medalla de plata en su primera Olimpiada en Dubái. Entonces, bueno, fue campeona nacional. Cuando yo jugaba, fue campeona nacional eterna. Siempre quedaba en primer lugar Yadira. Y fue entrenadora en jefe de la selección de ajedrez de la UNAM. Entonces, bueno, hemos terminado ya la temporada de ajedrecistas que han pasado por la UNAM, ajedrecistas mexicanos muy destacados. Ahora comenzamos con chicas ajedrecistas, mujeres que han sido parte de la UNAM y que han tenido resultados nacionales e internacionales muy, muy buenos. Esperamos que las mujeres se incorporen más al ajedrez, que participen más. Aquí estamos dos mujeres que somos minoría en el mundo ajedrecístico y yo creo que no llegamos ni al 10%. Cada vez hay más mujeres jugando ajedrez, pero seguimos sin siquiera acercarnos al 50%. Entonces, invitar mucho a las chicas. Vienen una serie de mujeres a presentarnos. Primero van a ser mujeres de la UNAM y después las mejores de México, las que actualmente están liderando los torneos en nuestro país y nos van a platicar de su vida como mujeres que practican el ajedrez de manera profesional y, pues bueno, esperamos que estén con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Tere. Nos vemos. Chao, un gusto y los esperamos el domingo. Hasta pronto. Bye. Bye.